Hoy en Relatos de Historias Asombrosas te voy a relatar acerca del Anticristo. ¿Será que ya está entre nosotros? ¿Tú qué piensas? Soy Charlie Uribe. Bienvenidos. Desde hace décadas, Hollywood ha sido el epicentro del glamour, la fama y el éxito en la industria del cine. Pero, detrás de las luces brillantes y las alfombras rojas, se esconde un mundo oscuro y misterioso que ha intrigado a muchos. Hoy vamos a adentrarnos en el lado más oscuro y aterrador de la industria del cine de Hollywood. ¿Qué hay detrás de las teorías de conspiración que circulan en internet sobre celebridades involucradas en sociedades secretas? Se habla de actores, productores, cantantes y directores que supuestamente están vinculados a rituales y prácticas ocultas en busca de fama, éxito y juventud eterna. ¿Son solo invenciones destinadas a difamar a las estrellas de Hollywood? ¿O podría haber algo de verdad en estas teorías? Algunos creen fervientemente en la conexión entre estas figuras famosas y fuerzas malignas o espirituales ocultas. Pero, ¿y cuando esas denuncias surgen desde los propios bastidores de Hollywood, con personas de dentro compartiendo sus experiencias perturbadoras involucrando a colegas famosos? Estas experiencias varían desde conexiones con tráfico y explotación de menores, hasta problemas psicológicos e incluso implicaciones con sectas satánicas. Y en el programa de hoy, te mostraré un testimonio impactante del actor y director Mel Gibson. ¿Tú sabes quién es? Además de protagonizar muchos éxitos pasados, Gibson se hizo mundialmente conocido por dirigir la película La Pasión de Cristo, que sigue siendo la más fiel en retratar el sacrificio y muerte de Jesucristo. Gibson relata que un día tuvo un encuentro personal con el propio Anticristo, y desde entonces su carrera se vio arruinada. ¿Será que este actor estuvo realmente cara a cara con aquel que, según la Biblia, tomará el poder sobre la tierra y dominará a la humanidad durante la gran tribulación? Quédate conmigo hasta el final, porque te contaré cómo fue este encuentro, qué ha sucedido con la carrera de Mel Gibson desde entonces, y al final daré mi opinión si esta persona podría ser el posible anticristo. Así que prepárate, porque esto es Relatos de Historias Asombrosas. Entonces, vamos a comenzar. Mel Gibson nació en los Estados Unidos y alcanzó fama internacional a finales de la década de 1970 con la película Mad Max, una producción de bajo presupuesto que conquistó al mundo entero y catapultó al joven actor al estrellato en la industria del cine. Desde entonces, se convirtió en uno de los talentos más solicitados por productores y directores de cine en los Estados Unidos, y compartió escenas con actores y actrices muy famosos. En 1987, estrenó otra película que fue gran éxito, incluso en toda Latinoamérica. ¿Quién no recuerda Arma Mortal, verdad? Y el éxito de Mel Gibson no paraba de crecer. Participó en docenas de otras películas exitosas y prestó su voz para películas animadas como Pocahontas de Disney, entre muchos otros proyectos exitosos.
pero el tope de Mel Gibson aún estaba por llegar. En 1996 ganó el Oscar al Mejor Actor y Mejor Director de la película Corazón Valiente, que narra la historia de la lucha por la independencia de Escocia en el siglo XI. William Wallace, el personaje interpretado por Mel Gibson, se une a la batalla y se enamora de la lucha por la libertad de su país después de que su esposa es brutalmente asesinada por el ejército inglés. Hollywood y el mundo esperaban que, a partir de ese momento, Mel Gibson se convirtiera en uno de los nombres más grandes en la historia del cine, al lado de Steven Spielberg, por ejemplo. Pero, poco tiempo después, el actor que era querido por todos comenzó a verse envuelto en una serie de escándalos y controversias relacionadas con el alcohol y problemas de control emocional. El misterio es que, a pesar de todas las noticias que los canales y revistas de chismes publicaban, Mel Gibson seguía apareciendo tranquilo y carismático en entrevistas y paseos por las calles, sin nunca ofender ni agredir a nadie. Pero los escándalos siguieron surgiendo. Fue arrestado por conducir bajo influencia del alcohol, acusado de hacer comentarios racistas contra personas de raza negra y de hacer amenazas contra su ex esposa. Desafortunadamente, esta secuencia de acusaciones negativas hizo que el rechazo del público hacia Mel Gibson aumentara de forma alarmante, y como resultado, el actor dejó de ser llamado para participar en grandes producciones cinematográficas. Lo raro es que otras estrellas de Hollywood en esa misma época estaban siendo acosadas de cometer cosas mucho peores y nada le sucedía. Mientras que Mel Gibson parecía desaparecer del mapa de Hollywood, aunque llegó a interpretar algunos papeles menos importantes en algunas películas durante ese tiempo. Los medios casi no promocionaban estas producciones y las salas de cine quedaban vacías la mayor parte del tiempo. Para el público, la imagen que quedó de Mel Gibson fue la de un hombre ebrio y desequilibrado que agredía a mujeres y ofendía a personas de otras razas, y por eso no merecía una segunda oportunidad ni que su versión de los hechos fuera escuchada. Y tal vez te estés preguntando ahora, ¿por qué Mel Gibson pasó por todo esto yendo del cielo al infierno en tan poco tiempo? ¿Qué hizo que perdió el control de su vida sin que aparentemente hubiera sucedido nada? Y aquí es donde entramos en el tema de este programa. En 1998, Gibson dio una entrevista a un canal de televisión estadounidense que desencadenó la furia de la prensa y la industria cinematográfica contra él. El tema de la entrevista era la vida cotidiana de las estrellas de Hollywood, sus contactos, amistades y las personas con las que salían a cenar. En esa oportunidad, Mel Gibson contó una experiencia misteriosa que tuvo durante una reunión con el actor Christopher Walken, conocido por películas como El jinete sin cabeza y Atrápame si puedes. Este encuentro entre los dos actores tuvo lugar en un hotel de Nueva York, y según Mel Gibson, fue tan aterrador que realmente sintió que estaba frente a una fuerza de la oscuridad. Vamos a ver el momento en el que comienza a hablar sobre este encuentro. Él vino a verme de una vez en una terraza en Nueva York. ¿Puedo hablar contigo? Él dijo, claro. Él vino flotando de lado entre una multitud de personas. Estaba vestido con ropa negra. Era como una de esas viejas películas de vampiros en las que no caminaban, sino que flotaban. Y él era un bailarín, ¿sabes?
se movía con tanta elegancia y se sentó en una silla junto a mí, y me asustó un poco. Es un tipo muy inteligente. Empezamos a hablar y yo ni siquiera sabía mucho sobre el guión. Así que empecé a hablar con él sobre la Edad Media. Y él empezó a hablar sobre torturas. Cambiábamos al tema de las torturas porque había leído un libro sobre el tema. Intenté recordar algunas de las cosas más horribles que había en ese libro. Mi asistente estaba allí y se fue porque ya no podía soportarlo más. El aire se había vuelto frío y entonces él se fue. Y yo también quería irme porque sabía que no quería trabajar con él. Y las cosas se estaban poniendo aterradoras. Y entonces me volví y nos quedamos en la terraza del Hotel Península. Me volví para evitar su mirada en cierto momento. Y estaba mirando hacia el edificio donde había un gigantesco 6 triples, iluminado en rojo. Y miré de un lado a otro y él comenzó a sonreír y pensé, oh no, Chris Walker es el anticristo. Mira esto cuando Mel Gibson habló sobre el número 666 en neón rojo, justo el día en que se encontró con Christopher Walken en medio de ese hotel en Nueva York. Otro punto que llama la atención es que Walken escuchó cuando vio la reacción de Mel Gibson al ver esos números, porque sabía que el actor era cristiano y siempre hacía hincapié en hablar sobre su fe con las personas. Tal vez Christopher Walken estaba burlándose de Mel Gibson y de sus creencias. Y eso quedó tan claro que el asistente de Mel Gibson se sintió mal en ese entorno y tuvo que irse porque no podía soportar tanta opresión espiritual en ese encuentro. Después de esa reunión, Mel Gibson y Christopher Walken nunca más se volvieron a ver. Mucho menos trabajaron juntos en ningún proyecto. A partir de entonces todo empezó a salir mal en la vida de Mel Gibson. Durante mucho tiempo, como puedes ver, durante años fue acusado y juzgado por los medios de comunicación y las personas. Y en cierta ocasión, la actriz Whoopi Goldberg salió defendiendo a su amigo, diciendo que nunca fue racista, como todos decían. La vida de Mel Gibson comenzó a cambiar solo en el año 2004. Cuando produjo la película La Pasión de Cristo. Quería recordarle al mundo entero que Jesús no vino a la tierra solo para hablar de paz y amor. Vino con una misión especial, morir en sacrificio para que su mensaje de paz y amor fuera el único y verdadero y tuviera el mayor significado de la redención humana. Y como dije, ninguna producción cinematográfica en la historia ha logrado retratar también la profecía bíblica sobre el sufrimiento del Mesías. Mira lo que dice la Biblia. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Isaías 53 del 5 al 7. Y la película fue un verdadero éxito, recaudando más de $600 millones en taquilla, llenando salas de cine en Estados Unidos y en varios países del mundo, incluyendo toda Latinoamérica.
y lo más importante, llevando a millones de personas a Jesús y rescatando a muchos que estaban desviados del camino del Señor. Ante esto, entiendo que lo que Mel Gibson pasó en ese encuentro con Christopher Walken y en los años siguientes, con toda la persecución e injusticia, fue en realidad una gran batalla espiritual. Satanás podría no haber sabido que Dios ya tenía planes de usar a Mel Gibson para hacer una película sobre el sacrificio de Jesús, porque no tiene el poder de prever el futuro. Pero sabía que ese hombre temía a Dios y quería ser usado por él de manera poderosa. Por eso, el enemigo usó todas sus armas para intentar destruir a Mel Gibson y frustrar los designios del Señor. Pero en ningún momento Dios lo abandonó y la victoria llegó. Tanto es así que ahora Mel Gibson está terminando la secuencia de su película, que se llamará La Pasión de Cristo o Resurrección, y el actor Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús, dijo que esta será la mayor película de la historia y que todos, durante la filmación, ya se están enfrentando a muchos ataques espirituales. Y ahora quiero dar mi opinión sobre Mel Gibson haber pensado que Christopher Walken era el anticristo. Sinceramente, no creo en esa hipótesis. Creo que en ese momento Mel Gibson no tenía una comprensión bíblica de las verdaderas características de quién será realmente el anticristo, y por falta de conocimiento de la palabra hizo esa afirmación. La palabra de Dios dice que el anticristo será un hombre muy poderoso e influyente, un ser carismático y muy articulado en los campos de la política y la religión, y logrará engañar a las personas y las obligará a adorarlo. El actor Christopher Walken es un hombre conocido en el mundo del cine y tiene respeto de Hollywood, y eso es todo. Pero sí creo que él podría haber sido usado por fuerzas malignas en esa reunión con Mel Gibson para intentar atacarlo espiritualmente. Pero eso no convierte a ese actor en el ángel caído, ni mucho menos en una de las bestias del Apocalipsis. ¿Tú qué piensas acerca de este relato? Nos vemos en el próximo programa de relatos de historias asombrosas. Hasta pronto.